Muy buenas tardes, les saludo desde Nueva York, una tarde espectacular, estamos aquí en Union Square, el calor no se imagina, ni anoche compartimos con Enrique Iglesias en su concierto del Madison Square Garden. El español llegó con sus mejores éxitos, la gente no cabía de la emoción, interpretó con él, cantaba, coreaban sus canciones, después Pitbull subió al escenario y no se imaginan lo que ocurrió. Pero bueno, veamos lo que nos dijo Enrique antes de subirse al escenario. Las dos giras, son dos giras muy distintas. Mira, trabajar con Jennifer, con Pitbull, trabajar con Juan Luis Guerra, trabajar con Wisin y Yandel, trabajar con he podido trabajar con tantos artistas en mi carrera. Y le doy gracias a Dios porque no me lo puedo creer. Si me hubieras dicho a mí cuando tenía 17 años y era un chaval y vivía en Miami y me mudé a Canadá para hacer mi primer disco, que 15 años después iba a estar todavía haciendo, viviendo o haciendo lo que me gusta, te hubiera dicho imposible. Muy buenas tardes, Nueva York, siente la Larry Manía, el rey del corrido, está por llegar aquí al Best Buy, aquí en Union Square. La gente lo está esperando, desde tempranas horas la gente ya está haciendo fila, comprando sus CDs, para que cuando llegue Larry les pueda firmar sus autógrafos, tomarse fotos con ellos y compartir. Bueno, es todo lo que se habla aquí en Nueva York, es Larry Hernández. La Larry Manía se toma en Nueva York, nosotros vamos a seguir aquí pendientes, que en cualquier momento compartiremos con el cantante, así que ustedes en casita aún están a tiempo de tomar el tren, de coger el bus y llegar aquí a Union Square, donde podrán compartir y tomarse fotos, recibir autógrafos con Larry Hernández. Estamos aquí pendientes, así que ustedes en casita no se muevan, continuamos con más adelante. Sí, buenos días, estamos aquí en Times Square, donde en tan solo unas horas estará el dúo Chino y Nacho. La gente ya está llegando, la gente está feliz, emocionada, esperando que lleguen los venezolanos para encender la fiesta aquí en Times Square. Acceso Total seguirá aquí en vivo reportando, así que ustedes allá en casita muy pendientes. Chino y Nacho pronto aquí en Acceso Total. En la víspera del Día de las Madres, 25 familias se quedan sin hogar por causa de un voraz incendio. Estamos en vivo desde el Bronx, tenemos los detalles en minutos. Corre la sangre en una estación del tren de Nueva York. En minutos le decimos cómo evitar ser usted la próxima víctima.